Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a analizar unas cositas que me han llegado, ¿vale? Como veis por aquí, se trataría de la misma imagen pero en diferente color y son diferentes cosas, ¿vale? Este de aquí en concreto se trataría de un notebook, ¿vale? Está muy muy chulo. Y por la parte trasera pues tenemos a varios de los personajes de la saga, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el símbolo Toy Animation. Siempre vienen los productos oficiales, ¿de acuerdo? Y voy a enseñaros por dentro, ya que no es un notebook convencional, ¿vale? Vamos allá. Quitamos del plastiquito. Y como veis, tenemos la imagen de fondo, ¿vale? El resto de páginas es exactamente igual. Tenemos aquí Dragon Ball Kai, si podéis leer, y la imagen, ¿vale? Bueno, esto por un lado. Bueno, salen a unos 2 euros la libretita, ¿vale? El notebook. Luego tenemos esto de aquí. Como veis, es una carpeta, ¿vale? De estas tipo dossier. Lo mismo, la imagen de atrás es exactamente igual. Y pues el simbolito, ¿vale? Bueno, vamos a abrirla. Esto tampoco tiene mucho misterio. Es un simple dossier. Pero aún así, pues bueno, ya que estamos, lo abrimos. Sale más o menos igual por 2 euros. Es bastante finito. Y bueno, pues se abriría por aquí e introduciremos los documentos, ¿vale? Está abierto por la parte de arriba y la lateral, pero esta parte de aquí está cerrada, ¿vale? Pues para que llevemos los documentos y no se nos caigan. Y bueno, pues la parte trasera, ya os he dicho, pues es igual, ¿vale? Tenemos los nombres de los personajes y Dragon Ball Kai. Por último, y lo he dejado a posta, lo que tenemos aquí es un pencil board, ¿vale? También conocidos en Japón como Sitiyaki. Y aquí pues como fundas pues para el ratón, ¿vale? Es bastante curioso, ya que en los años 90 salieron muchísimos, ¿vale? De la mano de Showa Not. No lo he dicho, pero todos estos productos, ¿vale? Son de Showa Not. Y salieron imágenes espectaculares y bastantes variadas, ¿vale? Lo mismo por aquí atrás, ¿vale? Es exactamente igual. No lo sacaré de la fundita porque ya os digo, no tiene nada. O sea, es lo que es la cara de delante y la de atrás. Es de plástico, ¿vale? Y bueno, pues sobre esta colección, sobre la Showa Not, os lo explicaré en otro vídeo, ¿de acuerdo? Porque estoy haciendo una sección de manualidades. Y pues la implantaremos y ahí explicaré todo al referente de este material. Sí que es curioso deciros de que los pencil boards, ¿vale? Cuando salen, pues son económicos, 1 euro, 2 como mucho, pero con el tiempo se revalorizan, ¿vale? Es decir, que yo ahora, si quiero comprar un Showa Not, un pencil board, ¿vale? De los años 90, me va a costar entre 15 y 20 euros. ¿De acuerdo? Es una lástima el precio, ya que las imágenes son muy chulas. Entonces pues os explicaré más sobre esa colección, cuándo salió, cómo fueron saliendo, ¿no? Y así os enseñaré las imágenes en directo, ¿vale? Ya por último, para terminar, para que veáis un poco el tamaño, ¿vale? Digamos que es un poquito más grande que una carta jumbo, ¿vale? Aquí tenemos un tamaño DIN A4, ¿vale? Un tamaño tipo folio. Le quedaría así. Para que me entendáis mejor, sería como una portada del Ultimate Edition, ¿vale? Del manga, el que conocemos, de que es de color rojo. Y bueno, pues aquí tenemos el libro de notas. Espero que os haya gustado el review y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.